Bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Historias de Zamora, esta serie que durante varias semanas ya saben que va a repasar diferentes hitos históricos o va a visitar diferentes elementos importantes en la historia de Zamora. Hoy precisamente no vamos a ver nada que exista y vamos a aprovecharnos de las nuevas tecnologías para enseñarles y mostrarles cómo hay otra manera también de investigar la historia y, de, y la arquitectura histórica que nos permite hacernos una idea de cómo eran edificios o monumentos que ya han desaparecido. Para eso tenemos con nosotros a Daniel López. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Él es doctor arquitecto, es profesor en la eh, Universidad de Valladolid, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, profesor de expresión gráfica arquitectónica, que es una eh, asignatura que combina la arquitectura con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, lo que hacemos es dibujar allí con los alumnos, que aprendan a dibujar tanto a mano como a ordenador, pues bueno, los proyectos que harán en un futuro como arquitectos. Eso es, esos eh, proyectos tan estupendos que vemos cuando eh, nos presentan un edificio que todavía no existe, ¿verdad? Exactamente. Para que nos hagamos una idea de cómo va a quedar, ¿no? Una parte mm. del trabajo es ese, pero también una parte de vuestro trabajo y de tu trabajo como profesor allí consiste en enseñar edificios que ya no existen, precisamente también con esos mismos modelos y esas eh, mismas técnicas, ¿verdad? Sí, los, los profesores de universidad tenemos dos, dos empleos, como os dijéramos, ¿no? Tenemos una nómina pero dos empleos porque tenemos un empleo que es eh, dar clase y formar a los alumnos y luego otro, otra parte de nuestro trabajo es la investigación. entonces en esa parte investigadora pues bueno yo ya he realizado pues, eh, realicé la tesis doctoral y luego de él han derivado varios libros que he presentado algunos aquí en, en televisión y siempre sobre, sobre zamoras tanto sobre el urbanismo de la zona centro como de, de algunos edificios desaparecidos. Entonces, eh, algunos trabajos fin de carrera de, que se producen allí en, el, en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, pues los estamos enfocando hacia para que los alumnos estudien o de alguna manera tomen contacto con la historia o con la historia arquitectónica y puedan desarrollar eh, las habilidades que han adquirido a lo largo de sus estudios para poder eh, analizar un edificio que ya no existe o que está alterado o modificado y puedan dibujarlo y, y puedan darle como esa, esa segunda vida, ¿no? De, y se pueda volver a ver, además de que tenga divulgación, ¿no? porque suele ser lo gráfico, la imagen es como muy atractiva y puede servir de, de, de divulgación para, sobre esos trabajos que se están haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, en este nuevo capítulo de Historias de Zamora. Vamos a ver cómo era una parte del convento de Santa Marina, un convento que ya no existe del antiguo convento de Santa Marina, porque luego hubo un cambio de las monjas que estaban allí, pero del antiguo convento de Santa Marina que estaba... En plena calle Santa Clara, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora ya no está. Y vamos a ver cómo evolucionó, cómo fue esa historia, ese paso, y, y luego al final veremos ese resultado de ese trabajo de investigación, de cómo era una parte que es la capilla, lo que era la iglesia de ese convento de Santa María, en una recreación en 3D, que ya verán cómo eh, les va a entusiasmar. Bueno, primero empecemos por el principio, Daniel, si te parece, ¿dónde estaba el convento de Santa Marina? Bueno, como se puede ver en, en la siguiente imagen. Eh, en un plano de, de Zamora, en un plano histórico del siglo XVIII. Eh, ahí está marcado donde estaba, se ve perfectamente la calle Santa Clara, la muralla, ¿no? donde iría Alfonso IX en la avenida Portugal en la actualidad, y ahí se puede ver marcado lo que era el convento Santa Marina. Estaba en la principal calle de, de Zamora, que siempre, prácticamente de siempre ha sido la calle Santa Clara, inicialmente se llamaba eh, de, de San Miguel. Y, y bueno, en la siguiente imagen se puede, se puede observar también, este es un, este es un plano Está en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y está realizado a mano, en el que están marcados, como pueden observar, los, los principales edificios de la ciudad. En algunos está la planta, en otros la, la cubierta, y está marcado también en rojo. Ahí se puede ver el, el, la, el volumen y, y la, el espacio que ocupaba, que era grande, era un gran un convento, como vamos a ver ahora, eh, el, el, lo que era el convento de Santa Marina. ¿no? El convento de Santa Marina eh, está fundado en el siglo XV, a finales del siglo XV, por Leonor de de Ocampo, eh, que lo que hizo fue fundar una, eh, una, la orden terciaria en Zamora, ¿no? que eran unas franciscanas que inicialmente eh, no, no tenía clausura y luego posteriormente se, se impuso esa clausura también para ellas, me parece que en el siglo XVII. Eh, luego esa, esa fundación, que nació con una iglesia que había románica ahí de Santa Marina, evolucionó y se transformó seguramente en su iglesia. y y, y se creó el primer convento podríamos llamar de Santa Marina con unos eh, con una, unos, una financiación testamentaria del capitán eh, Castañón que era un capitán que había hecho las Américas y bueno con su dinero pues eh, se había hecho, eh, vamos se realizó el primer convento que del que seguramente quedarían restos en lo que llegó al siglo XX pero eh, se, se reformó eh, posteriormente en, en la siguiente imagen se podrá ver una foto aérea de lo, que, de lo que era el convento de Santa Marina. ¿no? Este convento se realizó, sobre todo, debía de llevar muy, en muy mal estado al siglo XVIII y eh, se, se reconstruyó prácticamente en su totalidad. Primero se reconstruyó todo lo que es el claustro, que se puede ver en el centro de la imagen, en la calle Santa Clara y luego en la parte posterior quedan las, están las huertas, una pequeña zona que tenían de huertas, y en, la, y en un brazo que sale eh, hacia la derecha, ahí estaba la capilla, la capilla de la que vamos a hablar hoy, era una capilla conventual que pertenecía al convento, como ver, era un claustro, que tenía tres plantas, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Esa, a, a lo largo, aquí se puede ver desde la parte posterior, esta es una imagen de, de los años 60, en la que se ve, pues bueno, la parte, como ya está muy modificado, luego hablar, ahora hablaremos de él, el claustro y la parte, se ve un poquito la, la parte posterior que daba las huertas. Este edificio, se, lo que vemos ahí, es lo que se construyó a lo largo del siglo XVIII y a finales del XVIII, casi casi ya a inicios del XIX, es cuando se inauguró la, lo que es la restauración o, 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 o casi la reedificación de la capilla conventual de la que vamos a hablar hoy. Eh, pase, por favor. El, ¿Sí? el convento estaba donde hoy está la plaza de, castilla y, de castilla y león porque habrá gente que diga vale sí me sitúo parece que sé dónde está eh, todo, todas estas ubicaciones en el mapa pero por si alguien todavía no se ha encontrado y está un poco despistado eh, aclaramos que el convento estaba donde ahora mismo está hacienda en plena santa clara en la plaza de castilla y león toda esa plaza todo el edificio de hacienda todo eso lo ocupaba el convento. El convento. Como pueden ver, el convento era, tenía un gran tamaño, tenía, vamos, era imponente, como pueden ver, además, ahí con la escala humana ¿no? que se ve una persona. Este convento de las, de las franciscanas marinas, eh, que se puede ver en otra imagen, la calle Santa Clara, ¿no? que cambiada. Eh, sí, es verdad. Casi reconocible. Sí. Bueno, aquí se puede ver una entrada, esta primera entrada que hay aquí, sería la entrada lateral que tenían hacia las huertas, para, car para carros, luego estaba el convento y ahí al fondo se ve la, la entrada, que era una entrada imponente a la capilla, ¿no? que era muy, una calle bastante estrecha, eh, ahí se puede ver desde el otro punto de vista. Entonces, este convento eh, fue exclaustrado en, en, con la revolución de la gloriosa en 1868-69. Entonces, eh, las, las monjas pasaron al convento de Santa Clara, que estaba al lado. Y este edificio fue utilizado, se nacionalizó de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y pasó a ser la sede del gobierno civil de Zamora y la sede de Hacienda, de la delegación de Hacienda. La capilla se utilizó para eh, objetos estancados que de, dependían de, de Hacienda. Eh, ya iniciado el siglo XX, eh, la parte de la capilla pasó a ser, como se puede ver en esa, en esa, en esa fotografía de la, de la entrada, era el Museo Provincial de Bellas Artes. Ahí se, se alojó todo lo que se había recuperado que, con la fundación del Museo de Bellas Artes a principios del siglo XIX y estaba de alguna manera todo un poco apelotonado. Era más un almacén que un museo, porque era una capilla pequeña, como vamos a ver ahora. ¿no? Eh, luego la, la sede del Gobierno Civil pasó, cuando se construyó nuevo la delegación del Gobierno, lo que es ahora en la Plaza de la Constitución, la delegación del Gobierno, pasó la, la, el Gobierno Civil allí, dejando el, parte del edificio vacío y la otra parte que era la, la hacienda era lo que luego se, eh, se quiso reconstruir en otro edificio posterior. Entonces, eh, este edificio, eh, que ahí se puede ver en una reconstrucción que he hecho gráfica, un poco de lo que, de lo que fue, claro, las, las fotografías anteriores que hemos visto, las ventanas, había balcones, y había claro, eso en un convento era impensable, en un convento de clausura, como se puede ver en esta imagen, ahí hay balcones. Eso es, eso es una rehabilitación, una, una readecuación que se hizo del convento para hacer la sede del gobierno civil. Entonces se hicieron balcones, se rasgaron las ventanas para hacer los balcones. Como en la planta superior se puede ver todavía los recercados que seguramente tendría todas las ventanas del convento, Ajá. ¿de acuerdo? Eh, cuando, eh, que es esta imagen que pues, se puede ver ahí, ¿no? Con los, el claustro, con las tres la torre, el torreón que tenía que era muy muy potente, ¿no? Muy muy característico. Y luego la parte que queda a la izquierda, a la derecha se puede ver la entrada a la capilla. Desde esta imagen exterior se puede ver dos ventanas que hay en la parte inferior, que era el coro bajo, y dos ventanas en el coro alto, desde donde seguían las monjas la, las misas, ¿no? los actos litúrgicos. Y luego, al otro la, al lado, izquier al lado derecho, eh, está, había dos ventanas que eran las que daban iluminación a la capilla. Eh, estas fotografías que aparecen aquí, que son de los pocos testimonios gráficos que existen de, del interior, son muy malas. Están hechas por Salvador, eh, por Salvador Velasco, que era el director del museo, a finales en los años 60-70. Eh, se puede ver cómo están todas las obras apelotonadas. ¿no? Era un gran almacén lleno de, de todos los vestigios arqueológicos que, habían, que habían, se habían salvado. ¿no? Como pueden ver, en el, en, esto es la, el ábside de la, de la, de la iglesia. Eh, tenía este tabernáculo tan, tan característico, que era una pieza extraordinaria, ¿no? como pueden ver dentro de lo mal que se ve la imagen. ¿no? Era una iglesia neoclásica. Eh, y bueno, que tenía múltiples detalles tanto en, en todas sus paredes como las, en las bóvedas, que ahora podemos ver en, la, en, la, en el trabajo que se ha realizado. Porque, claro, eh, lo que se hizo fue, un, eh, fue utilizar toda la información que teníamos, que eran sobre todo las fotografías del interior que había hecho el director del museo. Aquí se puede ver la parte posterior, ¿no? los coros, el alto y el bajo. que sí. Se ve muy mal. Luego con la, claro, la, lo que intentamos nosotros es hacer esa restitución virtual que aclara un poco las cosas ¿no? y, le, y le da color a ¿no? estas fotografías en blanco y negro. Este ya es la parte interior del coro. Está desde el arco. Aquí se puede ver la gobierna y el peromato uh -huh. que está también, ¿no? en, la, en la actualidad, en el museo de Zamora actual, en, la, sí. en el Palacio del Cordón. Y ahí se puede ver el coro que tenía en esas esquinas, como pueden ver en esos rincones, tenía esos pequeños altares. De, de madera y alrededor habría una sillería y en el medio un fascistol para poder leer las, las, los, los, los cantos litúrgicos que, que leían las, las hermanas. Esta es una planta que descubrimos en el, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es, un, es una planta que seguramente está fechada casi en 1975, justo el año en que derribaron el, el edificio. Esto lo, lo hicieron por encargo de, del Ministerio para ver el estado en el que estaba el convento, porque las autoridades locales querían derribarlo, para construir la nueva sede de Hacienda y crear una plaza delante, la, la plaza que sería de Castilla y León, pero las autoridades del ministerio, ministeriales de Madrid, querían mantenerlo, porque realmente, como han podido observar, tenía importancia y riqueza arquitectónica, se podría haber utilizado para mil, para mil usos, ¿no? en la actualidad sería impensable haber tirado ese edificio, ¿no? pero bueno, entonces eh, eh, mandaron a a unos técnicos que, que hicieron este levantamiento que vino muy bien para entender esas imágenes en el que no se veía bien la geometría del edificio sin embargo con estas imágenes sí que hemos sido capaces de, de bueno de crear eh, una pues eso un, un, un todo intentar dar sentido a, 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 a estas imágenes que eran muy parciales, como pueden observar. Eso es, porque con estas fotografías en las que vemos además algunas de las piezas eh, del arte zamorano bastante conocidas por Me todo el mundo. que se hayan <laughs> mantenido, ¿no? que avatares habrán tenido? Ahora están perfectamente en el museo, pero... Estos son distintos avatares que han tenido su historia en distintos lugares de lo más. Eso es. Eh, para que vean pues, cómo también evoluciona ¿no? la visión de la, de la historia y de la arqueología y de y de los eh, restos y de las obras de arte también ¿no? que tenemos en la, en la ciudad y en la provincia, para que vean dónde estaban antes y cómo están ahora. Decíamos que sobre el año 75, más o menos, se decide derribar este. Sí, en las siguientes imágenes este igual edificio. se ven. Mire, este es un esquemita. Que hicimos sobre la, el proceso de derribo del convento. Primero, eh, lo que está en blanco, lo que está emputeado en blanco es el edificio actual de la sede de Hacienda, para que se hagan idea. ¿no? Y el convento ahí lo pueden ver, con el claustro. Entonces, primero se derribó la parte posterior y empezaron en ese mismo momento a generar los cimientos, estando todavía todo, toda la fachada hacia la calle Santa Clara. Luego se derribó porque el convento pertenía, ya lo había cedido el ministerio al, a la, al ayuntamiento. ¿De acuerdo, y entonces el ayuntamiento, como lo de, declaró, que tenía mal estado, lo que hizo fue derribarlo, y solo quedó la capilla. Luego lo que eh, hubo eh, a lo largo de en, a, a lo largo de los meses de, de ese año 1975 hubo pues distintas cartas entre el ministerio y autoridades locales. Eh, para ver si lo tiraban o no lo tiraban y finalmente eh, lo derribaron una, un domingo de agosto. Me parece que fue un poco con alevosía. Con nocturnidad de alevosía. nocturnidad de alevosía y porque decían las autoridades locales que había peligro de que se cayera hacia la calle y pudiera haber algún accidente, cosa que no era tan grave ni debía estar en tan mal estado. Pero ellos, se, estaban, se, empeñados ellos en estaban empeñados, fue realmente un empeño, hay un artículo que escribía al respecto en el que se ven todas las cartas y de ida y venida las vueltas que dieron para justificar el derribo del, del convento y, y finalmente se derribó, porque claro, los que tenían el poder y la piqueta más cerca eran los que tenían el convento en su ciudad, ¿no? Y claramente hay que pensar que estamos hablando de 1975, entonces la, esas, esa comunicación, que en la actualidad es muy instantánea, en ese momento era más difícil, era muy burocrática, y esa burocracia acabó con el convento. Y tampoco había una normativa, supongo que protegiera había patrimonio. Había una normativa, la normativa ¿cómo? la había, pero las autoridades locales bueno, pues, intentaron de alguna manera decir que no tenía solución, que no se podía restaurar y que había que tirarlo porque era un peligro para, para las personas en, por el paso por la calle. Y que necesitaban ese espacio. Exactamente. Bueno, eso no era una sí, las... sí, claramente ellos querían tirarlo porque, bueno, ahí es esto entra dentro de, un, de una oleada de derribos que se produjo tanto aquí como en toda España para en pro de la modernidad. Entonces la idea era de acabar un poco con lo antiguo para intentar renovar las ciudades. Había que renovar las ciudades con edificios modernos, edificios que renovaran esas ciudades y dieran una nueva imagen de, de, la, de la propia ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los, de los varios ejemplos que hay. Estaba la capilla de los cientos, que se tiró en, aquel, en aquella época, se tiró el Palacio del Cordón, lo que vemos en la actualidad es un reconstruido, Lo que se tiró entero todo el Palacio de los Condes de Alba de Aliste, lo que vemos en la actualidad es un refundido, del que no queda nada en su sitio, ni la escalera está en su sitio, ni el patio, se desmontó totalmente, algo que la gente no conoce, es decir, se derribó totalmente y se construyeron forjados de acero y de hierro entonces bueno es, es, es realmente esos años hicieron verdaderas tropelías ¿no? con el patrimonio entonces esto que vemos aquí es la imagen del correo de Zamora de aquella época en el que del día siguiente del derribo, en el que ponía el, la famosa frase de cayó el museo ¿no? y se ve de hecho se ve la, la, el altar mayor se ve el altar mayor donde estaba el tabernáculo es verdad lo que veíamos en las se ve fotos la sección de antes, del edificio tal cual Tal cual está. Eso es una joya para los arquitectos. Y supongo sí. que es una joya para este es, estudio que Es habéis una pena, es elaborado. un poco un obituario. Eso, es un poco sí. una pena, pero bueno. Eso es. Eh, con este derribo y esta construcción del nuevo edificio de Hacienda, la Plaza de Castilla y León tomó forma tal y como... Sí, casi, en las siguiente imágenes Casi tal y como la vemos. Aquí hoy. se puede ver en este, en este esquema ¿no? cómo quedó la primera, la primera Plaza de Castilla y León recién fundada porque se estaba fundando la región de Castilla y León en aquella época, por eso se llamó así. Entonces, como recordarán muchos de los, de los televidentes, pues bueno, ahí pueden ver los, los aparcamientos que había, es. la, la escultura que tenía de equilibrio horizontal de Comonte, unas fuentes que había, recordarán, y la sede de Hacienda, que es un edificio moderno, claro, construido prácticamente ese mismo año, al, día, al año siguiente se inauguró, fue muy rápido. En, y en la siguiente imagen podemos verla en la actualidad. no Esta actuación que se hizo eh, al principio de los años del, del, del siglo XXI, eh, eh, recuperó, recuperó esta, este, este, esta pérgola que hay ahí, esa, ese, esa zona, eh, lo que hace es, eh, que de alguna manera, recordar dónde iba el, el frente del convento. Entonces es una reminiscencia, un poco, de alguna manera, un homenaje para que se marque dónde estaba el, el convento que hubo. ¿no? Donde era la línea de la calle. Exactamente. Digamos, no, en vez de ser tan abierta como es la plaza que conocemos ahora mismo, pues el antiguo convento estaría eh, ubicado ahí. Eh, con todas estas fotos, con todas estas imágenes, estos planos, todos estos estudios, eh, todo este trabajo eh, que habéis recogido, que has recogido, habéis podido elaborar una especie de plano y de alzado de cómo era. La iglesia, exactamente. en iglesia en su ver, máximo apogeo ¿verdad? exactamente bueno con la, como decía no con la información de ese planito de ese esquema que era un poco esquemático eh, del ministerio y bueno todas las, las fotografías que había bueno pues se ha elaborado esta documentación ¿no? en la que se puede ver la, la planta en la parte inferior y, el alza, y la sección, esa es la sección, lo que vemos ahí, que se ven en la parte izquierda, se ve de la sección, en la parte superior, se ve el coro bajo y el coro alto, ¿no? las, las dos sí. sillerías, se pueden ver hasta, las alguna, eh, dibujamos alguna religiosa para dar el, el, una escala, la escala humana del edificio, no el edificio, aunque era pequeño, pero bueno, tenía su, su, su importancia ¿no? y debía ser un edificio eh, espléndido, vamos, en cuanto a su colorido, como podemos ver. Entonces, lo que se ha, lo que se ha elaborado, como ven ahí, es la planta, que tenía, estaba compuesta, es una, era una planta, de, era, era extraña porque era a su vez de planta centralizada y de y planta longitudinal, entonces uh -huh. se entraba en la parte inferior, como ven las puertas, a la izquierda se quedaba el coro donde, estaban las, donde seguían a través de una reja los actos litúrgicos las hermanas de, del convento, las hermanas marinas, y luego se entraba en esa pre, primera pieza vestibular, luego había, como ven ahí, dos escaleras que se subía, era para subir al coro alto, para ellas, era solo... Estaba cerradas, y luego ese espacio central de, en, en forma octogonal que estaba cubierto por una bóveda con ocho, con ocho partes, muy interesante. Y luego al final en la parte se ve el ábside, la última parte, que era donde estaba el famoso tabernáculo. ¿no? Eso es. Y entonces, con toda esta documentación, lo que se ha elaborado es un video render. ¿no? y Estamos acostumbrados a ver render o infografías que son fotografías, son estáticas. Bueno, en la actualidad los medios informáticos nos están facilitando de alguna manera que, popularizando, eh, que se puedan realizar vídeos eh, con cierta calidad y de una forma más o menos sencilla. ¿no? Entonces aquí lo que vemos es la, la calle Santa Clara por el exterior y ahí vemos la, lo que era la, la entrada que hemos visto antes, ¿no? la entrada al, al convento con, las, con el cuerpo de campanas que había en la parte superior, con tres campanas. Ahí se ven las ventanas de, de, del, del coro bajo y del coro alto y ahí lo que hemos hecho es una fusión con la, con la imagen de, que, que, que se conservó de la, de la entrada. Ahí vemos la zona vestibular. Aquí estamos dejando el coro, un coro a este lado y ahora giramos para ver lo que fue el. Faltarían las esculturas, ¿no? Todas esas son estaban llenas de esculturas. Aquí se puede ver toda lo que es la entrada a la, a la, a la iglesia. Ahí se ha hecho refundido con la imagen antigua, con esas vitrinas del museo, ¿no? Sí. Ahí se puede ver el tabernáculo que estaba, creemos que San Francisco dentro de él. Tenía, estas, eh, tenía estos escalones, seguramente todos los suelos serían de mármol, las todos los retablos serían seguramente de madera, eh, vamos, con imitación mármol. Eh, esa, ima, esa, esa es una de las ventanas que da a la calle Santa Clara y esa es la otra. Ahí vemos la, la zona, el espacio centralizado, que tenía era simétrico, eh, ahí ven el púlpito, que había un púlpito, se ven todas esas ornacinas que estaban todas, ya, ya les digo, llenas de, de esculturas. Ahí se puede ver la foto antigua llena de esculturas por todos los sitios y se ven los dos coros, el coro alto y el coro bajo. Ahí se puede ver de nuevo. El coro bajo seguramente sería para las, las madres que ya habían tomado los votos, y en la parte de arriba seguramente fueran las novicias. Aquí dejamos la entrada, la iglesia, en la parte izquierda, y aquí entramos, que habría unas rejas, están abiertas para el vídeo, pero lo normal es que estuvieran cerradas. Aquí se puede ver el coro, el coro bajo, uh -huh. que sería el coro de ellas, de donde serían, y ahora ve, vamos desde el coro alto, haciendo un pequeño vuelo, para que se vieran sobre todo las bóvedas, ¿no? la resolución de las bóvedas que debían de ser de gran riqueza, aunque no en todas las fotos como son parciales nunca se ven las bóvedas. Todas las bóvedas se han resuelto a base de ver eh, algunos arranques que se ven encima de esas molduras que estamos viendo y entonces eh, bueno pues gracias a ello pues hemos sido capaces de reconstruirlas y de suponer cómo eran. De suponer cómo era, de tener una hipótesis más o menos fundada y tampoco había muchas más soluciones para la solución que tomamos. Al final nos vimos un poco en que la que tomamos creemos que era la que había. ¿no? Y esta imagen que vemos ahora... Esta imagen que os traigo es un adelanto de otro trabajo que estamos haciendo similar, que estamos en ello, es una pena, a mí me hubiera gustado traerlo, pero no hemos llegado. Entonces, lo que sí que tenemos es una imagen fija. Este se, esta es la iglesia eh, del convento de Santa Clara, donde ahora mismo está Springfield, el, paja, el pasaje de Olmedo, me parece sí. que se llama, ¿no? Bueno, aquí pues era, cerquita. Estaba aquí muy cerquita. Verquita. Pues aquí estaba el convento de Santa Clara, como muchos conocerán, que era calle Santa Clara, pues se llamaba así la calle, contra la muralla, que estaba la puerta de Santa Clara, y las cortinas de San Miguel, que era el lateral de, del convento. Esto que estamos viendo es la iglesia conventual esas ventanas que están por donde está entrando luz es la calle Santa Clara. Es por donde está entrando la calle Santa Clara. Entonces, este trabajo sí es distinto porque sí que estamos trabajando con las hermanas clarisas del convento que están las viñas, porque todos estos retablos que estamos viendo ahí se conservan en el nuevo convento. Sin embargo, todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto del convento de Santa Marina está perdido. Que yo se derribó todo. ¿no? Entonces en, en la iglesia de, Santa Ma, de lo que era Santa Marina no se ha podido hacer una recreación de cómo eran los retablos, porque no se sabe cómo eran los retablos, pero aquí sí. Sí, sí, se sabe por las fotos antiguas. Sí. Se sabe por las fotos antiguas. Pero en este caso sí, se puede medir porque están todavía, los puedes medir, puedes hacer fotos, puedes hacer lo que quieras con ellos. ¿no? Y además, la, las madres nos han tratado muy bien y bueno, nos han dado facilidades, ¿no? Porque para ellas también, de alguna manera, fue la casa donde vivieron. ¿no? Y entonces, bueno, pues les interesa también tenerlo vivo y que la gente lo conozca. Que no te ha dado tiempo a traer lo del Convento de Santa Clara, pero tiempo tendremos de verlo. ¿eh? Bueno, por supuesto. <laughs> este emplazado bueno. quedas. Bueno, muchas gracias. <laughs> para otra ocasión, porque eh, yo creo que es muy interesante ver cómo se trabaja también desde la arquitectura para que podamos ver cómo eran todos estos monumentos, estas edificaciones que ya no podemos disfrutar, que han desaparecido eh, radical y completamente del mapa, pero que podemos todavía hacernos una idea gracias a, este, eh, a trabajos como este y a las nuevas tecnologías, como decíamos al principio. Ha sido un placer, Daniel, de verdad. Bueno, escucharte, gracias. escuchar toda esta historia de este antiguo convento de Santa Marina y ver cómo era esa iglesia, esa, campilla, esa capilla eh, conventual, que era una joya, que ya no tenemos con nosotros. Así Pero que, hay que conocerla, yo creo que hay es. que ponerla en valor, el, el que no conoce las cosas no las puede valorar. ¿no? Entonces, bueno, de estos trabajos intentan de alguna manera recordar ¿no? estos edificios que ya no existen. Eso es. Bueno, pues desde aquí, desde Historias de Zamora, también hemos querido acercarles un rincón de algo que no existe, pero que de esta manera también hemos podido disfrutar. Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes. Hasta el próximo día.